Uy. Hemos perdido una tuerquecita, pero tenemos de recambio. Ahora, probando la corona nueva y el brazles. Bueno, he acabado la batería y está un pelín caliente, solo un pelín. ¿Le he puesto otra batería? No, le he puesto. Y a que enfríe todo. Y aquí tenemos el cobre. El VRX cobre. Y el 12-4-0-28. Sí, sí. Y lo tenemos corriendo. Y ahora toca el cobra, ponerle a correr. Podemos tener una clara pequeña comparación del tamaño. Sí. A ver, intenta hacer lo mismo, ya que es parra. Oh. Bueno, vale. No lo intentes. ¿Qué ha pasado? Adiós, rueda. Adiós, rueda, como el otro. ¿Tienes el pincho? ¿Tienes la turca? ¿Dónde has estado? La turca tiene que estar por donde acá se te acaba de salir. ¡Oh! ¡Sí! ¡Nuevo caballito! ¡Logro liberado! El VRX cobra. Y este, que no tiene control. La diferencia del diferencial central. La diferencia del diferencial central. Fijaos cómo se va. Y este. Thank you.
el VRX Cobra y a ver, sacúdelo. Dios. Habéis creado mucho polvo, ¿eh? Mira, mira que el 2D4 es 0,28 y el Cobra. Y los dos han aguantado los golpes. Hemos tenido un choque. Enseña el tuyo, acércalo. Los dos de frente a toda velocidad, los 55, más o menos así. Rueda contra rueda. Y ninguno de los dos se ha roto. Para que os hagáis una idea, os lo digo y os lo repito. El mejor WL Toys, el más duradero. Este, el paragolpes que ya estaba dañado, ha saltado. Así que espero que no me tarde mucho en enviarlo porque todavía está procesándose. Y por lo demás, nada. Un pequeño problema es que fijaos como que parece que está pinchada la rueda porque se nos ha ido la espuma. Pero ya está, eso es además de las ruedas. Bueno, hemos estado una tarde dándole un poquito de saltos, un poquito de velocidad, un poquito de todo. Camino. De todo. Y podemos decir que hemos gastado todas las baterías, no, prácticamente. A mí me faltaban dos. Bueno. A mí me queda una. Y tráelo, anda. Trae tu coche y cuéntanos un poquito qué tal ha ido con todo lo que le hemos hecho. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? Mira. ¿El qué? Estaba acelerando. Adelante, giro y para en la bici, pasa por encima, pero gracias a la amortiguación. A ver, el cardan, enseña el cardan, anda. El cardan, este aguanta genial. Acelera un pelín. La verdad es que funciona muy bien. Lo recomiendo, es el primero que no se nos rompe y no nos hace cosas raras. Por lo demás, el coche ahora mismo ha aguantado fenomenal. No se calienta, no tiene problemas. Buenos amortiguadores. Y va genial. El Cobra también. Hemos probado la dirección. Bueno, la rueda se le ha salido porque las tuercas yo creo que ya están pasadas. Espera a ver que se le sale. Efectivamente, ahí tenemos la rueda. Pero el pincho no se te ha salido. No, porque se le ha salido el disco. Sigue un poquito más el coche, pero no siempre en el medio, un pelín así, pero que nunca desaparezca. Tío, que lo pierdo, que lo pierdo, que lo pierdo. ¡Y de pie cae! ¡Increíble! ¿Pasó? Sí. Grabadito. Cuando no estoy grabando me salen bien los saltos y cuando estoy grabando. ¡Oye, deja de tirar mi arena! Bueno, aquí está el X7 Cobra. Bueno, el Cobra aquí, muy bien, muy lindo. Aquí. Y se está pegando unos saltazos increíbles. Pa.
Papá, quiero poner los efectos especiales. Eso se pone después en la edición. Pues yo las elijo. Pero no efectos trampa. No hay efectos trampa. ¡Que viene por mí! ¡Que deja de que se deja pasar por mí! Tenéis que ir más juntado. A ver, has chocado contra un árbol, que no sé si lo has grabado. No, grabado. Contra ese árbol, de lado, con el eje trasero. Está impecable, pero impecable. Ha dado vueltas y vueltas desde campana. Y sigue impecable. Se ha comido el paragolpe varias veces y ha aguantado. ¡Ay, ya me lo he dejado tirar mi arena! Simplemente es una mala bestia. Ay, ya lo he tropezado. La batería ya está aflojando, así que vamos a ir recogiendo. Ya. Mira, con el gastar esto que voy para allá a correr. Una última vuelta ahí en la pista. Ya, mira, ya este. No tiene chicha. Vamos a hacer una última. Vamos a hacer una carrera para que se cobra un. No, esta ya no tiene batería, ya no hay carrera. Y quiero hablar de esto. Es también, yo diría, uno de los mejores. No, el mejor, pero uno de los mejores vueltos. Porque este ha resistido. Mira esto, a ver. Espera, ¿quieres que abra el otro y flipas? ¿Qué bueno, esto? Voy a jugar, ahora os veo. Bueno, esto es lo único malo del Cobra para mi gusto. Que le entra muchísima mierda. Luego me tocará soplar y desmontar el ventilador de la SC y todo esto, porque aquí, como podéis ver, tiene tierra, hierba y de todo para... ¡Dale golpecitos! ¡Dale golpes! Sí, aquí sí, veis, ¿veis aquí? Justamente esto azul que tiene polvo. Y aquí veis todo. No, esto no tiene polvo porque le hemos pasado el dedo. Polvo. Mirad lo que pasa cuando en el botón muy delicadamente le paso el dedo. Mirad. Azul metalizado, sin polvo. Bueno, y azul hemos metalizado perdido. Con polvo. Voy. Y a grabar la era. Bueno, aquí vamos con el reporte. Que se ha quedado atascado. No, como no se acuerda, 028 que lo recomiendo. Quítate de la pista, te lo recomiendo. Que ahora esta sí que tiene batería. Que venga. Ivy, voy a 120. Quítate de la pista. No. ¡Hostiazo! ¡Adiós, la rueda! Bueno, pues ya le tapamos. ¡Solo se ha salido! ¿Qué dices? Vamos a colocarlo. No, vamos a sellarlo. ¡Vamos! ¡Dios, chicos! Ya lo podéis ver. O sea, a 120 por hora. A ver. Hemos volcado. Graba tú. Grábalo tú. Pero aquí. Que se vea cómo está. Vamos. Hemos ido aquí. Con este coche que me encanta. Más o menos. Pero todo el azulito este. Más o menos, hemos chocado a 120. Hemos chocado a 120. Porque ha alcanzado los 120 porque le pisa a fondo aproximadamente lo que coge este motor.
Compras nuestra 1536-60. Ya, y el tope se ha comido toda una farola. Exactamente, se ha comido una farola. Con solo... toda la rueda trasera y se ha soltado dos palitos y en vez de romperse por la mitad. Mirad, solo usa el clip de aquí de que va a enganchar la torreta. Que es que es nada. O sea, adiós al clip de la torreta. Mira, ya está. ¡Que no me tires arena! ¡Grábalo! Espera, que viene el que lo traigo. Que ven súper rápido. Tú le... No era... ¿Qué ha pasado? No llegas. ¡Qué ha fallado! No sé. ¿Qué ha fallado con...? Pues... Y también el cobra, con unas pegatinas aquí en el alerón flexible, que me encantan. El verde, aunque aquí ya se ha raspado, creo que no se ve. Está raspado. Está raspado de los vuelcos, de los saltos. Este coche ha aguantado fenomenal hoy. Se ha portado de maravilla. Yo, no. A mí una cosa que me encanta del cobra, aunque os parezca ridículo, me encanta el motor. Me encanta. Me encanta el color, ¿eh? No, me encanta el motor por los caballos de potencia. Ah, ¿y no te gusta porque es morado? Espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita. Hemos probado el cardán, hemos probado la corona que hemos cambiado ayer, hemos hecho una prueba, a este le hemos probado lo que son la dirección, los amortiguadores y el paragolpes, que siempre es el punto débil, pero nos protege el coche mucho más. Este hemos hecho una prueba de velocidad, bueno, este también, bueno, 55 kilómetros hora, este supera los 5 kilómetros hora. Y el 124028, varios daños. Y el 124028, donde habéis visto antes, este, cuando se ha comido la farola, es el 124028, suena como un farola en la carretera. Es el WL de Toys, más duro que podéis comprar. Si tenéis un niño como este que está grabando, comprarle este coche para que empiece a disfrutar, para que empiece a aprender sobre este hobby. El punto más débil. Os lo recomiendo para esto, es el mejor coche. El que punto se puede más comprar. Débil del coche son es el maldito cardán. A menos que compréis este, que os recomiendo. No, muchísimo. Cuando compréis el coche, compraros este para cuando se os rompa el de plástico, os dejaremos el link. A ver, en la, el de metal. Os dejaremos el link en la descripción y a ver qué quieres. A mí, el de serie y este son los que más me han aguantado. Este sí. En los anteriores, hacía un salto y, o sea, todo esto se separaba. Esto se separaba, esto se separaba, lo del medio. Y por los amortiguadores tenemos los de aceite que compramos, que os lo dejaremos por la descripción. Aunque cuando ha acelerado, mirar que se nota que tiene polvo muchísimo la torreta. Y bueno, los amortiguadores, la transformación de la torreta. A mí me ha encantado la transformación. Os la recomiendo mucho. Le hemos hecho la transformación. El 124028, el X Cobra y VRX. El VRX Cobra, el 124028. Y el 12 menos 18, me gusta mucho, solo por el colorcito de este azul, porque forma el verde. Bueno, hasta aquí todo en tres para todo, y me acaba de inventar una rima, incluso una rima ahora. Bueno, vamos a despedirnos. ¡Empieza tú, Adrián! No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita. Y ya sabéis, hasta la próxima, que seguiremos metiendo caña, seguiremos mejorando los coches y no os perdáis nuestro canal y suscribiros, sobre todo suscribiros, porque es lo único que al final nos demuestra que lo estamos haciendo. Y también compartir los vídeos. Comentar, por favor, hacer comentarios para ver que realmente os gustan nuestros vídeos. Y hacer comentarios de mí, de Jack Espárrago, por favor. Adiós. Hasta el próximo. Y hasta la próxima. Prepárate la una para todo. Vaya forma de aparcar el coche que tienes, Jack Espárrago.